Los materiales que vamos a utilizar van a ser una aguja 1.75 milímetros, hilo plateado marca Annie, un chequero, una tijera, cola, lacitos para adornar, un pedacito de cinta y una aguja para rematar y pasar también la cintita. Empezamos haciendo un círculo mágico. Subimos tres cadenas, enlazamos y dentro del círculo mágico vamos a hacer 12 puntos altos. 3 porque contamos las tres primeras cadenas como el primer punto alto. Cuatro. 5, 6, así. Ahora cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena. Así. Ahora vamos a levantar dos cadenas, enlazamos el hilo y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Enlazamos y en el siguiente punto hacemos dos puntos altos. Es decir, que vamos a ir aumentando. En la primera vuelta de aquí hicimos 12 puntos altos. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer dos puntos altos en cada punto. Nos deben de quedar un total de 24 puntos altos. Así. Ahora cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora levantamos dos cadenas, enlazamos y vamos a hacer punto alto cogiendo la parte de esta de aquí atrás del punto. Aquí. Vamos a hacer ahora una vuelta de puntos altos cogida la parte de aquí, cogiendo la parte de aquí atrás del anterior punto. Ahora no vamos a hacer aumentos. Ahora es solo hacer esta vuelta de puntos altos. Nos deben de quedar 24 puntos altos en esta tercera vuelta y estamos cogiendo solamente la parte de aquí atrás del punto anterior. Miren, aquí atrás. Hacemos una pausa y ya volvemos cuando hayamos terminado la vuelta entera. Así. Ahora vamos a cerrar en la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora levantamos dos cadenas, enlazamos y ahora vamos a hacer punto alto sobre punto alto
pero cogiendo las dos lazadas, como normalmente hacemos. Las dos lazadas, así. Una vuelta sin aumentos. Nos deben de quedar un total de 24 puntos altos. Así. Ahora cerramos en la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora, para hacer la tercera vuelta, subimos dos cadenas, enlazamos y volvemos a repetir. Punto alto sobre punto alto, con un total de 24 puntos altos. Así. Cerramos en la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hicimos 24 cadenas. Ustedes hacen la cantidad de cadenas que ustedes deseen. Ahora enlazamos el hilo y contamos 1, 2, 3. Y en la cuarta hacemos un punto alto. Enlazamos y en la siguiente cadena hacemos otro punto alto. Enlazamos y en la siguiente cadena hacemos otro punto alto. Y así vamos a hacer hasta el final de todas estas cadenas de aquí. Así, hicimos punto alto en cada cadena. Ahora venimos aquí a la base y hacemos un punto deslizado para fijar el asa. Vamos a hacer otro punto deslizado. Cortamos el hilo y rematamos. Así nos quedó. Ahora medimos bien aquí en el medio y vamos a coser con la aguja la otra parte de la cita.
y así nos está quedando. Y ahora con la ayuda de la aguja vamos a ir pasando la cintica de dos en dos puntos aquí en el asa, igual que está aquí en esta otra de aquí. Y le ponemos, le pegamos aquí los dos lacitos en la orilla de la cestica, así. Ustedes pueden utilizar lo que tengan a mano, pueden utilizar botoncitos o pueden hacer también florecitas en crochet. Ahí en el canal hay un video de cómo hacer una mini florecita de un centímetro, queda bien pequeña. Y así nos quedaron nuestras cesticas, muy bonitas y muy fáciles de hacer. Y llevan poco material. Bueno, amigas, espero que les haya gustado el video. Un beso y hasta la próxima. Chao.